Hey guys, how are you doing? So, give me a second. For tonight's streaming, I'll be doing what's supposed to be a collaboration. These streams tend to be a teamwork between me and Jose Rosales, which is another streamer right here in Pixologic's channel. I've been out from the streaming for 2 weeks. I was on a journey, on a trip on Peru, so I'm back now. Hey Jardel, greetings all the way to Brazil. Let me try to remember. ¿Você fala inglés? So yeah, you all know, I try to do my streamings in both English and Spanish. Hey, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Aquí haciendo el pollo biónico. So, for those of you who are following our streamings, this started as an alien, and then I changed a little bit the design. Now it looks like a chicken, and Jose on the last stream he did some of the details, and he added the legs, which look really cool. What I'll be doing on this streaming is I'll start adding all the details of the skin, so it's going to be like super fun. Sí, pero voy a estar agregando ahora sí que todos los detalles de la piel. Voy a estar haciendo un buen de alfas principalmente. Y voy a trabajar en lo que ya tiene José. Solo voy a ir modificando un poco los detalles de la piel para ser un poco más orgánico. So, as always, I do have my references, which in this case are chickens. A lot of chickens on my references. You can see my references right here. So yeah. Hey bro, sí, no hubo streaming hoy con Facebook. Hubo unos problemas técnicos, así que solo será streaming en Twitch y YouTube. Yeah, so apparently there was some technical issues, so I won't be streaming on Facebook. I will only be streaming on YouTube and Twitch for tonight. So first of all, I'm going to try to modify a little bit the eyes. So chickens have really weird looking eyes. They don't have like this, they don't cry, so they don't need this part of the eye. So I'll try to modify it a little bit. And I'll try to add a little more organic look to it. Hey, ¿qué onda, bro? Sí, solo será en Facebook y... Perdón, en Facebook no, en YouTube y en Twitch. Hey, saludos hasta allá, hasta Perú. Súper bonita el país. Me la pasé muy bien allá. Is this ZBrush 2018? Yep. This is the latest version of ZBrush. Is 2018.1, because there was like an update around, I think it was like a month ago. I'm not certain about the time, give or take a month. So that's why you can actually see on the top here 2018.1. You see if everything is in order. Yeah, looks so. So I'm trying to make a more chicken-looking eye. The other part is going to be more alien. I mean, we already have a weird, pretty weird-looking chicken. Hey Sigma, how are you? You have a lot of, well, ZBrush had a lot of issues and 0.1 fixed it. To be honest, yeah. I had plenty of streamings that crashed thanks to the 2018 version. And I didn't realize, but I think since the last update, it's been less buggy. But maybe it's my imagination. I haven't paid that much attention. I leave my... Oops. Hey, nice to have you back. Sí, realmente la idea es hacer un streaming que es inglés y español, pero usualmente terminan mezclados, entonces no hay problema. Fue en parte viaje y en parte fue como porque grabé un curso con los de Creana, allá en Lima. Esa es la razón por la que estuve allá en Perú. So, if you can see, I'm actually doing like in a very low res. I'm sculpting with clay buildup, like these organic shapes. And once I go to the higher subdivision, I already have like this very organic looking tissue around the eye. So I really like doing that. Just sculpting on a very low resolution mesh. ZBrush and Cinema 4D, my favorite programs to work with. I haven't tried Cinema. I'm mainly using 3ds Max and Maya. But I've seen like a lot of cool things done with Cinema. I'm just, to be honest, very lazy to learn a new software like that. Have you used like Maya? Or Max. Hey David. Sí, ya ves que sí, terminan nuestros streams. En teoría este va a ser en inglés, pero esa era la teoría. Realmente no está escrita en piedra. Y lo que voy a hacer con el ojo, me gusta ponerle un material como negro, bueno, como de ojo, más ad hoc, y como este, and mRGB fill object, y ahora sí regresamos al material normal. Así tengo una vista un poco más natural de cómo se va a ver el personaje. It already looks a little bit creepy, but that's nice. Oh, cool. And you prefer using Cinema 4D instead of Maya or 3ds Max? Sí, el curso que les menciono todavía no está. Están trabajándolo porque se tiene que hacer como un buen de postproducción. Pero la idea es que el curso salga, yo creo que este mes, tal vez a principios del siguiente. Y es en Maya y ZBrush. Lo que hice fue crear como el busto de un personaje en ZBrush, igual que lo que hago en los streams. Solo que después lo llevé a Maya, le hice retopología, le saqué UVs, Lo texturicé también dentro de ZBrush. Y le hicimos blind shapes con Layers. Entonces ya dentro de Maya se puede animar. No entro a detalles en cuanto a lo de la animación, no es mi área. Pero con eso ya se pueden hacer como una idea de cómo hacer animaciones muy simples. Y... sí, esa es la idea del curso. O bueno, eso fue lo que hice durante el curso. Es como una introducción a ZBrush con Maya. Y ese pipeline de hacer retopología y sacarle los mapas y todo. Yeah, it's supposed to be like an alien chicken. Something like that. I really like doing like this fleshy stuff. Very organic looking. It's super easy to do with the damn standard brush. Sí, me la pasé muy bien allá. Definitivamente tengo que regresar. Ya extrañaba hacer streamings, sí. Es algo que ya me acostumbré a hacer, entonces le agarré gusto. Oh, yep. Thanks. I should save. Sí, de hecho vemos herramientas como... pues las principales herramientas de ZBrush. Vamos como a explicar lo que es polygroups, dynamesh, sculptures, booleans. Todo se toca como desde un inicio, tomando en cuenta que casi no... es como principiante el curso. Y de ahí se va sacando el personaje. El busto del personaje en el proyecto final, viendo alguna de las herramientas que vimos. Yeah, it's weird because the character has like these very smooth areas, so I'm gonna keep this. I'll be adding like this very organic fleshy stuff in certain parts, and the other ones are going to be like very smooth, very clean. So we have a very interesting design, at least with the shapes. Sí, como algún tipo de armadura, tal vez, algo orgánico. Voy a bajar la intensidad del smooth. Yes, so I was explaining that I had a trip to Peru last week. Well, last 2 weeks, that's why I haven't done any streamings lately, and I was recording a tutorial there on Lima, Peru, with the guys from Creana, and the idea of the course is to be like an introduction between, well, not between, an introduction of Maya and ZBrush. I did like character with plane shapes. And all, yeah, it's supposed to be. Well, it's not supposed to be. It's in Spanish, so. Yeah, sorry. Me estoy enfocando ahorita en el rostro nada más, pero poco a poco vamos a ir bajando los detalles. De hecho, el chiste es que al final nos dé tiempo de agregarle como detalles así como de piel. Algo así, usando alfas. Que se ve un poquito desagradable. Igual y tenemos que subdividir, todavía no tiene tantos polígonos, 9 millones. Do you have any YouTube channel? No, not right now. I do have a Twitch channel, but to be honest, I haven't used it like lately, especially since I was outside on trip, but I'm planning to use it for both ZBrush and use it as just as a streaming stuff, like different softwares that I use on the pipeline, mainly ZBrush. But I haven't used that channel that much. So on the top, you can actually see, give me a second, right here, like my social media, my Twitch channel, and yep. El Pollo John. Yeah, maybe it's supposed to be like, you know, those stories of aliens abducting cows, like, I have no idea why, for experiments, I guess. So maybe they did the same for chickens. So they have like this weird looking chicken. Because they did like a lot of experimentation on the DNA of the chicken. Or maybe it's supposed to be like one of the chickens from KFC farms to get more meat from the chicken. So they did like a lot of genetic modifications. Hey, ¿qué onda, bro? Sí, toca streaming entero en inglés, pero va cambiando. No hay problema con eso. Ya extrañaba hacer streamings. Ya tenía tiempo. Ya 2 semanas, entonces... Sí pude usar ZBrush allá, en especial por lo del curso, pero no es lo mismo. Entonces quiero jugar con diferentes áreas de detalle. Por ejemplo, pues tengo... máscara, pen. Ah, traje, ahí está. Esta área va a tener una textura diferente a esta área. Para que no se vea tan atascado el personaje y tenga como zonas de reposo. Pero pues, a ver qué tal. Kenny. Pues varía, la verdad es que tenía tiempo que no hacía streamings, 2 semanas. Pero a mis otros streamings hubo un personaje femenino tanto en cartoon como otro realista. Todos empezados desde esferas. Igual los puedes ver en el canal de YouTube de Pixologic. Yeah, it's... So... I was telling them that I'll have like different textures for the skin. So for example, for this part, it's going to be like a very high detail part. And this is going to be like much cleaner. So that way I'll have like a lot of rest parts. Like it's not going to be like oversaturated, detail speaking. So I need to make those transitions between these parts and the smooth ones. Yeah, I'm just trying to make like a little bit more organic the soft areas. So I'm keeping the clean look, however, since it's supposed to be like skin, I still want to make wrinkles and stuff like that. Less strong that around the eyes. Still present. Sí, siempre traten de ver el modelo en diferentes ángulos y dedicarle el tiempo suficiente, incluso en partes, por ejemplo, detrás de la cabeza o debajo del mentón. A menos que nunca se vaya a ver esa parte, digamos que en el proyecto final. Pero si están haciendo el proyecto por diversión, siempre es bueno tener esos detalles. Yeah, I do have everything with hotkeys, so if you don't see me switching between brushes, it's because I have like mapped my main brushes. For example, if I press 1, it's going to be standard, 2 move, 3 clay, 4 clay buildup, 5 temp standard, 6 move topological, and 7 trim dynamic. Also I have 8 to insert primitives. So those are the main ones I use. That's why I don't go to the menu of brushes on the corner. Hey Angélica, ¿cómo estás? Sí, o sea, pueden ser criaturas, pero todo tiene que tener lógica detrás de la anatomía. En especial si es algo como un pollo. Por eso tengo mis referencias de un lado. Nunca fallan las referencias de pollos. Y podemos ver. Voy a hacer como esa transición de mucho detalle a poco detalle en diferentes partes para que el diseño sea un poco más menos atascado. No quiero meterle detalle a todas partes, solo en algunas, como lo que se pone en la máscara. Creo que le voy a agregar detalle a esto. Tampoco quiero agregarle, por ejemplo, detalle en estas partes, porque como ya tengo lo que son las alas, esta, si le empiezo a agregar detalle se va a ver demasiado atascado ahí. Entonces quiero dejar esta parte al menos limpia. Y podría, por ejemplo, agregar detalle en esto. Y aquí atrás. Y así ya esto se va a notar muchísimo más. Ey, da calor. Ey, gracias, David. Sí. Digo, aparte estás relacionado en el internet, entonces siempre habrá crítica, buena y mala. El chiste es que disfrutes lo que estás haciendo y lo demás es un extra. So I really like this, like smooth parts of the skull. I'm not adding that much detail, I'm just trying to make like the crevices a little bit more intense, more weird looking. I really like what Jose did with these shapes, so I'm trying to keep it as close as what he did as I can, because that's the idea of doing these collaborations. I'm not entirely certain if I'm going to finish the entire body, to be honest. I was very optimistic saying that I will, but I don't know, I might not be able to finish it. Maybe Jose will have to finish it on the next stream. Entonces, a esta parte la voy a hacer un poco más. Suave, pero quiero agregarle detalles. Entonces, como lo estoy planeando, es esta parte va a estar limpia, las alas, y aquí le voy a poner detalle. No estoy seguro, entonces voy a poner como, voy a hacer un poco de trampa. So I'm not entirely sure where I'm going to add all these details. So what I'm going to do is I'm going to create a new layer. Oops, doesn't work with subdivision levels. I have to be on the on my heaviest subdivision level. So what I'm going to do, I'm going to save a morph target because it is way easier. And then it's working. I'm just trying to figure out the level of detail that I want there, and I just need to use like morph target and then delete everything that I was doing. And maybe here it's going to be here. Estoy agregando detalles para ver cómo se va a ver en las diferentes áreas que les mencionaba. Usar morph target porque así puedo limpiar donde no quiero. Solo una prueba. Obviamente no es el detalle final. Solo quiero ver cómo funciona. Y tengo la duda aquí abajo. Sí, creo que me gusta meter la idea de poner detalle en todas esas partes. Y lo que voy a hacer es con Morph Target quitarlas. Y listo. Puedo seguir esculpiendo normalmente. Voy a ocultar el resto para poder trabajar bien en esa parte. Y creo que lo voy a hacer segmentado en dos, que tengo una línea aquí. Y voy a grabar. Y un poco más de detalle aquí. Si se dan cuenta, lo estoy trabajando con mesh muy low poly, pero cuando subdivido se pasan esos detalles a los high poly. So I'm just trying to make a little bit more interesting this part of the neck by using clay build-up and then theme standard. And it looks more natural, more like a chicken. Yeah, I'm going to be on the summit this year. Oh, it's in like in a month. Yeah. Yeah, exactly in a month in Los Angeles. Hey, Mr. Mustafa. Yeah, not that much. It's been like a little slow lately, but not that slow. So it tends to be like a combination of both English and Spanish on my streaming, so bear with me. And I'm going to add those details to the neck. I might do a before and after, yeah, after the streaming at the end, showing what we did on this stream. Because for those of you who are new, this is a collaboration between me and Jose, which is another streamer here at the Pixologic channel, and we've been working on this type of projects together for like half a year. So we usually divide the character into several parts. For example, let's say I'll do the head and he will do the arms, and I'll do the legs, etc. But for this one we don't have any limits, so everyone can change anything. Well, the two of us. Mr. Mustafa. Oh, there's also YouTube. Yeah, I do have my Restream.io which is an app where you can see the other chat, because the streaming, it's done not only on Twitch, but also on Facebook and YouTube, so it's way easier to see all the chat from the different platforms on the same like window. But I have no idea if there's someone else on the Twitch part. Are you using the mouse on this? No. To be honest, I sometimes use the mouse on ZBrush. However, for sculpting, I never use it. I tend to use it especially for the hard surface stuff, which is like easier to use, at least like to rotate and stuff like that. But mainly for sculpture, I always use the pen, my Wacom. It's way easier. ¿Tienes alguna idea acerca de impresión 3D? Si vale la pena trabajar con eso también. Y si sabes, ¿qué recomendarías? Hey, Casey. Sí, de hecho, constantemente hago proyectos para impresión 3D. Yo no tengo una impresora 3D, pero en la parte de arriba podemos... No, en la parte de arriba no. De un momento. Bueno, sí, en la parte de arriba donde están mis redes. Aquí. O en esta parte donde está mi página. Salen con los proyectos, algunos de los proyectos que he hecho. Y de hecho, para impresión 3D lo que más he hecho es joyería. Lo imprimen en... Se manda a imprimir en... Se llama Castable Wax, el material. Y a partir de ahí puedes crear. Es como si lo hicieras en cera natural. De ahí sacas el molde. Puedes sacar copias en plata, oro. He hecho modelos que terminan en plata, en oro blanco. Creo que oro blanco ha sido lo más complejo. Pero al final yo no hago ese proceso, lo hace como un joyero ya. Yo les doy el modelo, lo imprimen y ya. Es como todo un pipeline. Pero sí, hay muchísimo trabajo en eso. También me toca hacer prótesis. Prótesis para impresión 3D. Constantemente me llega trabajo de impresión 3D. Yo no sé si te recomendaría comprarte una impresora. Mi recomendación sería que empezaras contratando servicios de impresión 3D. Mucho más sencillo y más barato. Y ya dependiendo de ver qué tanta carga de trabajo tienes, ves si cambias y te compras tu propia impresora. Mustafa, so I'm not sure if you're aware, but there are like digital pens. You can search and Google for, I mean, the main company, it's called Wacom, W-A-C-O-M, and it's like drawing on a tablet. However, all the input is reflected on the software. So it's really useful for drawing, for digital arts, for sculpture. So that's my main tool, at least regarding sculpting, like hardware besides the computer, of course. Hey, Gustavo. Gustavo X. ¿Este es ZBrush? Sí, este es ZBrush. Esta es la versión 2018.1. Es la más nueva. Salió esta versión este año. Por eso 2018. Y el update, por eso el .1, salió creo que a principios de este año. No, a principios no. Perdón. Hace como un mes, tal vez 2 meses. De hecho, en la página de Pixologic puedes encontrar como un trial version, o sea, una versión de prueba gratis. O si ya conoces el programa, pero no estás seguro si quieres comprarlo, pues compra la versión más barata, que se llama ZBrush Core, creo que se llama. Es una versión un poco más simple, o sea, incluye la mayoría de las herramientas, algunas de las herramientas, no todas. Pero puedes probarlo y si te gusta, después puedes comprar la versión, digamos, completa. Y te hacen como un descuento si ya tienes como la versión Core, que es la básica. ¿No sabes cuánto estaría una impresión? Teóricamente averigüe que depende del tamaño y lo que lleve. Sí. El precio depende completamente de cuánto material se gasta. Así es una impresión. Bueno, de cuánto material y cuánto tiempo toma. Obviamente, si es una pieza grande, va a tomar más tiempo y va a consumir más material. No te puedo dar un rango de precios. La verdad es que no sabría muy bien. Depende de cada quien, de cada vendedor, qué precios le pone. Pero, es decir, piezas como anillos, algo así, en impresión en cera, más de 500 pesos no te van a salir. Pesos mexicanos, no sé de dónde seas, pero son como $250 más o menos. No, perdón, $25. Entonces, en promedio, como un anillo, más o menos te saldrá eso, igual y menos. Pero depende completamente el precio de qué tanto material. Es decir, si tu pieza la haces hueca, obviamente va a ser mucho más barato que si lo hicieras completamente sólida. So, yeah, I'm trying to add like a very organic look to the neck. I'm trying to mimic some of the references that I have right here of chickens. So I have plenty of different chickens and turkeys and roosters and stuff like that. So it's always useful to have references. This one is pretty weird looking. ¿Cuánto tiempo te demora aprender a usar este programa? Pues es un programa que se aprende de una forma muy rápida. O sea, después, yo creo que con una noche de estar como jugando con él, puedes aprender lo básico y con eso ya puedes empezar a trabajar. Es un programa que se aprende de una forma muy rápida. O sea, obviamente, ya el aprender todas las herramientas y así toma más tiempo. Pero con unas, no sé, 6 horas que le des, te puede dar una muy buena idea de cómo funciona. Y ya con eso puedes empezar a crear cosas. Es muy intuitivo. En especial si no has usado programas de 3D antes, te va a ser mucho más fácil. Y si ya dibujas o esculpes, es todavía mucho más sencillo. Solo tienes que aprender cómo moverte, cómo rotar, las herramientas principales. Y pues el resto de las herramientas son como un extra, que te hace el trabajo mucho más sencillo. Voy a guardarlo porque sí. I'm going really slow with the neck because I want to add like a lot of detail on the skin. So I'll try to do that, like sculpting the main parts, at least the main details. and after that I'll start using alphas to create. For example, I try to use a lot this alpha, which is alpha 58, and with spray, for example, and you can see, oops, way too powerful. Gives me like that skin looking effect, which is really interesting, but that's going to be like later. Right now I want to make use of the damn standard and other brushes to make the main cavities and wrinkles and stuff like that, which is really fun to sculpt. El personaje que estás haciendo, ¿para qué es o dónde lo vas a publicar? Es un personaje que hago solo para el streaming, para ese streaming de Pixologic. Es colaboración entre Jose y yo. Jose es otro artista que está haciendo streamings aquí en el canal de Pixologic. Y la idea empezó es que es una colaboración, entonces él trabaja en el modelo y luego yo trabajo y le agrego más cosas y así y así. De hecho empezó como un alien, nada que ver con un pollo. Y en el siguiente, así lo esculpió Jose. Y en el siguiente stream, como yo le vi como estas partes así como de pollo, le modifico un poco la cara para hacerla más de pollo, lo puse gordo y encorvado y le hice hasta aquí de las piernas, no lo terminé. Y entonces José lo que hizo fue terminar las piernas, darle un poco más del look alien, estas cosas de atrás. Es más una colaboración. El término es como cadáver exquisito, en el que varios artistas colaboran en la misma pieza. Una forma muy interesante de trabajar. Yeah, I try to use like a lot of copyright free music, at least for streaming purposes and for YouTube. There are like a lot of issues with copyright infringement, so I'm very limited with the music that I can play. And I try to use a lot of clay to create like those bumps, like very smooth looking bumps on the skin. It gives me like a very organic look to it. So it doesn't look that smooth. I'm going to do the same for this. Actually, I can polypaint the eye. You have a more interesting eye. $25 en Argentina serían como 750 pesos. Acá está todo caro hoy en día. Así que sí me saldría mucho, pero bueno. Otra consulta, ¿le haces topología o algo así? ¿O lo mandas así como está? En mis proyectos depende. Usualmente sí le hago topología, pero sí es un proyecto que lo amerita. Para impresión no de nada sirve hacerle topología. Si lo vas a imprimir, puedes hacer la escultura y ya con eso es suficiente. No es necesario que le hagas una topología. Así como lo tienes, nada más tienes que pues ver los detalles del grosor, lo que te digo, hacerlo recomendablemente hueco, al menos así suelen pedirlo porque así sale mucho más barato, en especial en joyería. Porque obviamente entre menos pese, menos metal vas a utilizar y más barato va a ser producir. Es mucho como pintar con diferentes intensidades. Lo único que estoy pintando es el ojo. Y listo. Está como para una película de terror. O una película sci-fi. Ahí está. Sí, entonces para impresión 3D solo es cosa de tener cuidado con el tamaño y con hacer las piezas recomendablemente huecas. Es mucho más fácil, la verdad, hacer escultura para impresión, porque no tienes que preocuparte por topología y cosas más técnicas como eso. And yeah, to switch between subdivision levels, for example, you can see that right here is my lowest subdivision. I tend to use the shortcut Shift D to lower the subdivision. I press D to go up. You can see I'll start doing like a more heavy looking mesh. I have more polygons right now. So it's always useful. It's always useful to remember the shortcuts. Helps a lot. I really like using Damp Standard because it's a little bit like drawing. Has that feeling to it. ¿Usas Keyshot, Maya u otro render? Uso Keyshot cuando son renders como este, o sea que van a ser como muy rápidos. Es decir, si no lo voy a llevar a hacerle topología y algo así, Keyshot me funciona muy bien. De hecho, igual podré sacar un render al final de esto. Podré importarlo, luego un decimation para que vean cómo suelo hacerle y hago un material rápido en Keyshot. Son de los que ya vienen por default. Se me fue la onda. Ah, sí, pero por ejemplo para proyectos ya grandes o que me requieren topología y quizás un render más trabajado, utilizo tanto Maya como 3ds Max. Realmente son lo mismo. Utilizo más Max porque fue con el que empecé, pero usualmente me tocan más proyectos que requieren que utilice Maya, entonces en algún momento he estado haciendo el switch. Por ejemplo, en Max uso mucho V-Ray y en Maya uso lo Arnold, que ya viene gratuito, entonces para sacarle provecho. Si no, tienes que comprar otra licencia y se vuelve más problemático. Se puede ver la transición de donde tengo mucho detalle, donde no. Entonces, esa es la idea. Aquí es el Pixologa negro. No creo que me dé tiempo a hacer polypaint, o sea, de texturizarlo en esta, pero estaría muy bueno. Me gusta mucho el personaje. O la criatura, más bien. So I don't think I'll be able to add like a poly paint, like, and I won't be able to texturize the character, well, the creature. Hopefully, on the next stream, they will finish the details, and on the next one, I might be able to texturize the chicken, the alien-looking chicken. Really love doing this kind of detail, like it's very relaxing. Since I'm not following any concept, I do have like a lot of freedom to do whatever I want, so it's easier. Eso sí, puedes usar Keyshot para un render. Tengo ese y la verdad no hay ningún tutorial ni nada en internet. Hago lo básico de cambiar el color. Sí, sí, sin problemas. Yo creo que igual y... no sé a qué hora termina el streaming. Es el primero que hago en 2 semanas, entonces no sé si se vaya a prolongar tanto. Quizás, no sé, 1 hora más. Y antes de irme, voy a exportar el mesh a Keyshot. Usualmente utilizo el bridge, pero depende completamente. El bridge se compra aparte, entonces lo que puedo hacer es exportarlo de forma tradicional. Para esta parte se me ocurre ponerle como algún tipo de... voy a desactivar la simetría para esta y voy a insertar con... vamos a ver. Lo podré esto que puedes ir improvisando. Boolean. Cuando diseño personajes me gusta crear como algún tipo de backstory. Entonces quizás le pueda poner un contador, como un número de serie o algo así. Voy a grabarlo. So I'm just looking among all the IAMs that I have, like, this come as default in ZBrush. Yep. Oh, without symmetry. Oh. Okay, now, without symmetry. There it is. Oh no, it died. Oops, give me a second. Pues murió el programa. A veces pasa eso. Chip. Okay. Afortunadamente lo grabo constantemente, entonces no hay problema. Y también tengo el Quick Save, pero... bueno, vamos a ver si no tiene ningún inconveniente. Puede que sí. Ahí está. Ok, vamos a ver qué hacer aquí. Y listo, como si nada hubiera pasado. So I try to save very often because of this. ZBrush crashes from time to time, especially while I'm doing streaming. Let's look at tradition. So it's always useful to have my file. A backup file. I have like different versions of the same sculpture in case one of them gets corrupted or stuff like that. I still have something to work with. Y lo que quiero hacer es usar un plano. Voy a buscar en internet una referencia que quiero. Now what I'm going to do is make Polymesh 3D chicken subtool, append my plane. There you are. Degrees. Y voy a ajustarlo porque quiero que haga como el efecto de una pantallita. Que voy a poner aquí. Lo voy a hacer un poco más larga. Realmente el chiste es hacer el personaje más interesante. Entonces, creo que me gusta más esta imagen. En un momento, estoy descargando una imagen. Y Geometry, desactivo Smooth, subdivido un par de veces. Texture, Import. There we have it. I'm going to activate SpotLight. And adjust the texture right around here. Oops. It's supposed to be only painting, so I deactivate CAD, activate RGB. Maybe a little bit lower. There it is. Yep. Now, around here, and there it is. I have a more interesting character like this. Y voy a seguir esculpiendo, pero voy a guardarlo. Por si crashea. Y por ejemplo ahorita no me está esculpiendo. Ah, tengo SpotLight activado. Pensé que iba a crashear. Ya me estaba preocupando. Y activate symmetry. Mucho más sencillo tener todo con hotkeys, menos las brochas principales, así no tienes que estar yendo al menú y buscándolas. So we already have the neck done. And so I'm thinking I'll start adding details like this right here. It has a very interesting shape. It's going to give like a lot of contrast between the clean looking wings and the rest of the body. Yeah, I try to use like different materials, even red wax. They have different looks and to see how the details are looking. For example, I try to use a lot this one, but I try to use this one once I have like everything designed. So I'm not playing with the shapes or anything like that. I'm just sculpting. I might add some cables from this part to here. And yep. So I'm going to switch to the other material that I already had. Really like this one for sculpting. It's one of the default materials. Gives me like a very clean look to it. Oops, before that I'm going to save it, just in case. So I'm working on a very low resolution part of the mesh. Like I'm on the second subdivision. This is the first one. I'm right now working on the second, and I try to do that very often, to switch between different subdivision levels. Y voy a hacer lo mismo de antes, voy a empezar a agregar detalles orgánicos. I'm on the third subdivision level, so now I can start defining some of the main shapes, but I'm still not on the last subdivision level, so I still have plenty of polygons to work with. So I want this contrast between the clean looking wings and this very broken looking shapes. And as I said before, this is like super relaxing to me. Like adding this type of detail is really fun. But also super relaxing. Because you don't actually need to think that much about it. Just follow the shapes, play with them. Until you have something that resembles what you had in your mind. So if any of you is going to be like in the summit, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, bro? Saludos. Yeah, so, the summit is going to be like from the 27th of September to the 30th, not to the, yeah, to the, I think it's first, no, to the 30th of September. Takes place on Norman School in Los Angeles, and the event is free. I mean, you only need to pay like for where you are staying and your food and stuff like that. But the event per se, it's free, so if any of you is going, make me know, and we'll have like, you could have a beer, or meet up. It's going to be like super entertaining. It's going to be amazing, this event. I already went once before, like last year, and it changed my life, to be honest. Been great. It was a great experience, especially meeting all these different artists that I already admire and knew from the internet. It's amazing. ¿Qué usas para hacer los poros? ¿O se pueden hacer brochas personalizadas? Sí, la verdad es que yo utilizo la verdad lo que ya viene por default en ZBrush. Quizás lo único que llego a trabajar, deja grabo. Por ejemplo, voy a utilizar Layers, voy a crear un nuevo layer. Y, por ejemplo, voy a utilizar este alfa que ya viene incluido. Con Spray. Ups, también RGB. Seat, listo. Entonces, con esto puedo empezar a agregar detalles. Y con el layer puedo manejar la intensidad, que tanto quiero que estén presentes. Es como un layer de Photoshop. En lugar de manejar opacidad, manejas intensidad. Y, por ejemplo, puedo agregarle más poros de diferentes tamaños y jugar con eso. Hay muchas brochas que pueden hacer eso. Y no solo brochas, también hay, por ejemplo, diferentes alfas, por ejemplo este que les mencionaba antes. Ahí está. Es un poco más pequeño. Y menos intenso. Y me da como ese look como de piel de elefante. Son como trucos que vas aprendiendo. Cada quien se ajusta lo suyo. Pero puedes hacer combinaciones de esos alfas con alfas que incluso compras en internet o que haces los tuyos, los puedes hacer a partir de fotografías. Entonces es muy sencillo crear esos efectos. Realmente no me gusta meter los alfas hasta que ya tengo esto definido, por eso no se los he agregado. Pero si fuera a agregárselos, sería justamente como estas partes que ya están como un poco más definidas. Por ejemplo, aquí. Solo para ayudar a vender un poco más la idea. Y eso sería, por ejemplo, cómo creo poros. Es una forma mucho más sencilla de esculpirlo uno por uno. Y funciona muy, muy bien. También, como mencionaba, por ejemplo, yo he comprado en internet varios poros. No, poros no, texturas. Y, por ejemplo, puedo cargar esta. Y puedo utilizarlo, por ejemplo, para esta parte. Voy a subir la intensidad para que se note un poco más. Y, por ejemplo, de fotografías puedo crear diferentes efectos. Y hay poros, hay alfas para todo. Tanto cosas como hard surface, como texturas, poros, arrugas, hay de todo. Pero todavía no voy a hacer eso, entonces Creo que es mucho de tener como un orden y trabajar todo por partes. Por ejemplo, no agrego los poros hasta que ya tengo todo definido, porque si no se va a ver como un modelo muy raro. Se va a ver mal e incompleto, porque el chiste de esto es esculpir la base anatómica, la base, digamos que la estructura ósea, los músculos y todo eso. Y una vez que ya tienes todo eso, es cuando agregas los poros. Si no, se va a ver muy raro tu personaje. Y ya tengo una parte un poco más orgánica ahí. Quizás esto lo hago un poco más grande. So I'm just trying to play with the shapes again. I think this needs to be bigger. Like at maybe like at boomer or something like that. There we are. It's looking really weird, but I really like that. There we have it. Very weird looking chicken. I might do like maybe 30 more minutes of it, and then I'll do a quick render on Keyshot, and I'm going to call it done. So it's not going to be one of my streams that go late, like 3 a.m. stuff like that. Gonna be a very light stream. Solo voy a definir un poco más las formas. La verdad es que me gustan mucho estas partes que hizo José, entonces no voy a modificarlas tanto. Solo voy a ajustarlos para que tengan el mismo look que ya tenía yo y no se van demasiado fuera de lugar. Quizás a estas partes les empiece a agregar ya los detalles. I'm just trying to define a little bit more the shapes of the face. Still think I need to work a little bit more on them. But besides that, I think it's mostly done. You can always add more detail, however, I think this is good enough. And I don't want to have like a very oversaturated piece. And I'm going to rely a lot on alpha, so I'm just keeping that in mind while I refine those wrinkles. And we work a little bit more on the nose, the nostrils. Básicamente nada, estoy agregando detalles. Empezar con las formas, dado que voy a usar alfas para esto. Quizás empiece a usar Layers para eso. Sí, me gusta, pero me equivoqué. Antes de hacer esto, voy a borrarlo. Lo que me gusta hacer es tener un Morph Target de esto. Delete Morph Target para borrar lo que había hecho antes. Y voy a darle Store Morph Target. Y ahora sí, voy a Layers. Y me gusta siempre renombrarlos, para cuando José lo abra, sepa qué es cada cosa. So I try to rename always my layers and my subtools, or I try to do at least most of the time. I don't have enough resolution around the eye, however, the creature is really big, so I don't think I'll need to subdivide again. I already have 9 million polygons, so Good enough. Hey, Diego Muñoz, ¿cómo andas? Ah, buenísimo, me encantó Perú. Tengo que regresar. Justo les decía hace rato que me encantó el país. No pude explorar tanto de Lima como me hubiera gustado, pero al menos lo que es Cusco y así, sí pude explorar bastante. Tuve una semana ya, entonces tuve tiempo suficiente. Pero muy bueno. Me encantó el país y la comida está buenísima. 100% recomendado. I'm trying to use alphas, but also defining a low DTEM standard. I just started that. Well, I'm not going to finish the entire sculpture tonight, so what I'll do is I'll finish at least the head, which is the most important part of this character. Has a very present head. And I'm using Morph Target to lower the intensity of some of those parts. Morph Target. And I'm using DEM standard to define those bumps that the face has. and Morph Target. Save, just in case, because we already know that sometimes ZBrush is very glitchy. And yeah, I try to, once I add all the details with the alphas, I try to re-sculpt some of the parts, because thanks to the alphas some of the details might get lost, so I try to do that by using DEM standard to make more intense the cavities, some of the wrinkles and the crevices more exaggerated, because thanks to the alpha some of those parts might get lost. I still have my morph target, so that way I'm able to play with the intensity of those pores. And yep, I think I'm just going to define a little bit more this part, as I said, using DEM standard, and I'm going to call it done. So, lo que hago es, una vez que tengo los alfas, al menos en el caso de estos poros, se dan cuenta que muchos de los detalles se pierden. Entonces, una vez que los agrego, lo que hago es, con DEM standard, hacer un poco más intensas las arrugas, para que no se pierdan por completo. Y yo creo que nada más voy a agregar detalles en la parte de abajo, la otra parte que esculpí, y voy a dejarlo así. Voy a sacar un render en Keyshot, a ver si no toma mucho tiempo. Voy a sacar el render en Keyshot, porque estaré exportándolo y en lo que hago decimation y todo eso. Voy a ver si no está muy pesado el mesh para exportar de esta forma así. Si no hay problema, lo hago de una vez. O quizás alcance a ponerle, a darle un pase rápido de puros al resto del cuerpo, luego en otro layer, y así si José quiere trabajar en ellos va a tener chance. Entonces solo voy a definir un poco más el cuello y me paso a la parte de abajo que le hice. Tengo muchas ganas de texturizarlo, pero no creo que vaya a ser en esta ocasión. Voy a guardarlo. Y voy a agregarle detalles en otro layer. De la misma forma, es un poco rápida esta forma de meter detalles, pero lo importante es tener un mesh con suficiente información para agregar detalles así de rápido. Por eso lo trabajé todo por layers, digamos que por layers, por etapas. Y estos detalles de los poros puedo hacerlos un poco más rápido porque ya tengo todo lo debajo, toda la demás información debajo. So right now what I'm going to do is just add some more of this noise. I'm going to use Morph Target again to delete some of the excess. And then standard once more to create like a more intense, to define a little bit more the wrinkles that might get lost after using the alpha. Hey Psycho Silver, how are you? So nice to see you again. So I'm just using the alpha to, the alpha dem standard. Find those shapes once more to make them more intense. So if I don't have any issues exporting the mesh, I might be able to quick render on Keyshot, just to show you how I usually do it. And a little bit of morph target, just to clean a little bit those parts that look way too exaggerated. I missed your streams a lot because, you know, different time zones. Yeah, I know. I actually missed a lot doing streamings. I had to... I was on a trip, so I wasn't able to do any ZBrush. Well, I did a little bit of ZBrush because the first week I was recording a tutorial in Lima, Peru, and the tutorial was mainly in ZBrush and Maya. So because of that, I wasn't able to like leave ZBrush entirely, completely behind. But the other week I was in Machu Picchu and stuff like that, and yeah, I wasn't able to do that much of ZBrush there. Plus, doing streamings is something that I really enjoy. So I really miss you guys. So right now, this... Oh, I'm going to add another layer of details to the rest of the body. Jose is going to be able to shut that one off, that layer, in case he wants to sculpt a little bit more or maybe change the details. But I want to have that layer so it doesn't look that weird to have like this part with details and the other like without any details like that. That's it for that part. That like liver, weird looking stomach. I don't know. What I'm going to do is I'm going to stop recording that layer. I'm going to save this one. It's a new version. And I'm going to create a new layer. I always try to rename all of the layers, so in this case Jose is going to know what layer it's doing what. Is it me or you make volume it's a little bit low? I'm not certain. Yeah, it's the first time that someone said that to me on this stream, so I have no idea, but I could actually speak a little bit loud. So this is actually the last part of the stream. Well, I might do what's the name of that, a quick render on Keyshot just for the sake of it. So I'm using the alpha, I think it's alpha 07, and by using spray I'm just like adding all this detail to different parts of the body. However, this is not going to be like the final one. I'm actually exaggerating because I'm going to delete a lot of it using Morph Target. So it's super exaggerated right now. I'm going to remove some of that noise. Well, not really noise. Information with the alphas by using Morph Target. Como pueden ver, lo que hice fue agregar muchísimos poros de forma sin pensarla mucho. porque usando Morph Target voy a ir borrando toda esa información que agregué de más. Solo quiero que sea algo muy sutil, en especial porque todavía tengo que trabajar esas partes. No sé si José vaya a trabajarlas más. Yo supongo que sí, entonces tener ese layer ahí no nos da mucha información. Yo posiblemente ese layer lo vaya a borrar, solo lo quiero usar ahorita para el render. Igual es algo así. So yeah, it's really subtle. It's going to help us at the end with the render. I don't want any noise, any it. And the noise from the head. There we have it. I'm going to call it done for tonight. Entonces, este fue el personaje de hoy. Voy a guardarlo, mi pollo John. Voy a sacar un render rápido en Keyshot para mostrarles cómo suelo hacerlo. Ahora, si se llega a trabar, pues creo que lo dejaré así. Pero en caso de que no, estoy viendo qué material me gusta para este pollo. Esto se ve bien. Y esa canción no. Ok. Así es como va hasta ahora el personaje. Vamos a poner un antes y un después, porque siempre es divertido hacer eso. Load. Entonces, ok, sí. El de la izquierda fue el que me entregó José en esta ocasión. Este es un trabajo en equipo, entonces vamos trabajando en diferentes versiones, poco a poco. Este es el que hizo José, bueno, en el que trabajó sobre el modelo que había hecho yo, y sobre ese yo había trabajado en su modelo. Él fue el que empezó. Entonces esta es la cuarta ocasión que trabajamos en este modelo. Ya está casi terminado. Le agregué los detalles de la cabeza. Modifiqué un poco su anatomía. Le puse unos detallitos. Y en especial en estas partes le agregué los detalles de los poros. Sí, hey, a León. Voy a sacar nada más un render en Keyshot. Bueno, si no se traba, sacaré un render en Keyshot. Pero sí, ya, esto es lo último del stream. Lo siento. Hoy no será un streaming de varias horas. Bueno. Van 2 horas, entonces va más o menos en promedio. Una hora más corta de lo usual. Sí, entonces... So, the one on the left, it's the one that Jose sent to me. So he decided to, on the last stream, to add some of the hard surface parts, and he finished those legs, which I actually love the way he did it. because I wasn't able to do any of the legs on my stream. And the one on the right, it's the one I sculpted tonight. As you can actually see, I focused mainly on the head and the neck. And yep, it's almost done. I might have to give a little bit more details on the leg, especially on the shapes and on the parts that are like flexing. Yep, so I'm going to attempt to do like a quick render on Keyshot, so bear with me in case that I'm not able to render it, then I might leave it like this. So what I'm going to do is I'm going to hit merge visible. Here it is, just an entire mesh without any subtools. So I'm going to export this. Let me see if my computer can handle all the polys without decimation. It's right now 9 million polys. So let's see. Fingers crossed. 'Hey, Lawrence. So this is supposed to be a collaboration between Jose Rosales and I. Each stream, well, Jose is another artist right here on Pixologic's channel. He and I, we've been working together on this character for 4 streams now. This is the one I did, or the changes that I did on this stream, and these are the ones that Jose did. The one on the left is the one that Jose gave me tonight, and the one on the right are the changes that I did tonight. So the mesh goes back and forward between me and Jose. On the next stream, Jose will be, I don't know, maybe adding details or poly painting. I have no idea. So I really like the shapes that the alien chicken currently has. So I'm going to attempt to do like a quick render on Keyshot. If it's able to load it without any issues, then it's going to be a happy day. Otherwise, I'm going to finish the stream in case, because I don't really want to make the decimation because it takes a lot of time. Well, not that much, but since I'm doing like the streaming right now, apparently it's not having any issues to load it, so yay. So right now what I'm going to do, hopefully I have this in separate polygroups, meaning different materials. So for the eyes, I'm going to add, yep, a black one. And for the skin, I'm going for a translucent one. Way too much subsurface scattering. I'm losing all the details, but currently I'm working on the rest of the materials, so I might use this one. This by now. And right now I have my window. Right here I can change how much subsurface scattering I want. Instead of 50 millimeters, I'm choosing 10, which I think is still way too much. I might choose 5. So ahorita que importé el mesh a Keyshot, se pudieron dar cuenta que utilicé los materiales que ya vienen por default en Keyshot. Nada más que el de Translucent Skin tiene muchísimo subsurface, entonces lo que hice fue bajarle. En lugar de 50 que tenía, le puse a 5 nada más, un 10%, porque es muchísimo el subsurface scattering que tenía. Y me voy a Environments, Color, voy a ponerle un color sólido. Y Si pueden ver mi OBS, sí. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a desactivar la The Ground Shadows Off. Y tengo una colección de bastantes HDRIs que he ido consiguiendo a través de los años. Quiero algo que sea un poquito más... Igual y el primero, con el que parece no es tan malo. Voy a subir la intensidad del brillo. So brightness is going to be 3 instead of 1. I'm going to rotate this. Edit material, material graph. Y aquí voy a ver de qué tamaño es ahorita. Esto está muy grande y este igual está demasiado grande. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de 100, vamos a ponerle 10. Y aquí también 10. So I'm changing the texture size instead of 100 millimeters and placing 10 because it was way too big, so you can actually see the difference. You can spot that texture that the translucent skin already has, which is the default material in Keyshot for skin. And for the bump map, which actually we don't need that much, that bump, since we did like a lot of the bump with our alphas of skin. Really like this subsurface scattering because you can actually see right here on the crest. We've been able to see some of it. And I'm going to change the camera. Voy a bajarle la perspectiva. Y quizás hacer un poco más oscuro el background. Y el ojo, ahorita vamos a ver con un material transparente, a ver cómo se ve. So I'm going to choose one of those glass materials to see how it looks. Really like the look of it, but I'm going to make it a little bit darker, so it's very subtle. And yep, there you have it. Yep, I think I'm going to call it done. Well, I might make a little bit more intense the subsurface instead of 5, 10. Yep. Entonces, este ha sido mi streaming. Ya estaremos regresando a los streamings normales de cada jueves. No, wait. It's way too strong. Yeah, I think it's way better. Well, maybe, yeah, 6, fine. Entonces, ya estaremos regresando a los streamings normales de cada jueves a las 10 de la noche. Igual y luego un poco una hora antes, tengo que ver. transparent eggshell would be nice on this. Yeah, actually. I really like the idea of having like the egg against that, like a backlight, so you can actually see like inside the egg with a little bit of transparency. It's gonna be really interesting. I really like this design of this creature. Hopefully, so next stream it's going to be like the one in which I create like a single character out of nothing, and after that it's going to be another collaboration, which is the one I do with Jose, like this one. So I'll be finishing the character by then. Just want to try with different lighting, something with a little bit more contrast. Yep. So I'm back. I'll be doing every stream as always every Thursday around 8 PM Los Angeles time, and on my next stream I'll be doing like the usual character out of nothing, from a sphere, and after that it's going to be another collaboration with Jose. So in 2 weeks, I'll be finishing this character. Let's see what Jose did to him. And yep, thanks to everyone who was right here on the streaming. I had a great time. Yep. Oops, let me. I'm never happy with my renders. I always tweaking the intensity and the lighting and stuff like that. Maybe 1.7. Yep. Yeah, so thanks to everyone. Have a good night. And see you on my next stream, next Thursday. Maybe a black material. Yep. Yep, so... hey, Will 3D, Will. Thank you. Yep. Have a good night, everyone. It was a really fun streaming. And yep, see you next week. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Sí, nos estamos viendo en el próximo streaming. Estaremos haciendo otro personaje, todavía no sé qué va a hacer, pero... hasta la próxima. Nos vemos. Oh, I always forgot. Right on the top, you can see my social media, my art station, my Instagram, all that right here. So, yep. You can also follow me on Instagram or add me to Facebook. And yeah, that's about it. Hey, San. I'm already leaving, I'm sorry. Have a good night, everyone. Nos vemos. En la parte de arriba está mi social media. Entonces, ArtStation, Instagram, Facebook. Ahí me pueden agregar. Nos vemos todos. Que descansen. Buenas noches.